Pero quiero decirles que este es un reconocimiento que no solamente lo quiero para mí solo. Yo quiero agradecer el apoyo de mi esposa. Y se lo quiero entregar a ella, ¿verdad? Así que ustedes ya la conocen. Rosalba, gracias por tu apoyo y por el ministerio que Dios también te ha permitido ejercer aquí en esta iglesia. Y realmente para mí este es el nuevo regalo, ¿verdad? Así como que me dieron nuevas energías para otro año, ¿no? Con nuevas fuerzas, Néstor. Esa oración de los ancianos, como que le estaba sintiendo aquí donde estaba, me estaban cargando las pilas, ¿verdad? Y fue una bendición. Y realmente, yo creo que el mejor regalo que uno tiene es el aprecio de los hermanos. ¿No les parece? ¿Qué más? Es lo mejor. Y creo que eso lo hemos tenido de ustedes. Y yo lo agradezco. Y ojalá que ustedes también, ¿verdad?, puedan sentir el aprecio que nosotros sentimos por ustedes y tenemos con ustedes. Así que gracias por celebrarnos este día. Dios les bendiga. Vamos a guardarlo con mucho cariño, recordando siempre a nuestra iglesia de Cristo. Pues esta mañana yo voy a pedirle a Jonathan que venga aquí conmigo. Ustedes ven en el boletín que estamos ahí, Jonathan y yo, en la predicación. Y voy a pedirle que pase. Desafortunadamente, Jonathan tenía un mensaje, pero hoy no lo va a poder transmitir. Porque ustedes saben que Jonathan depende de un software, una computadora, y hay que hacer algo para que el mensaje pueda salir correctamente, así que por algunas situaciones técnicas él no va a poder transmitir el mensaje, pero Jonathan está aquí listo, ¿verdad? Entonces la próxima ocasión Jonathan va a poder transmitirnos ese mensaje. Imagino que ustedes estarían deseosos de saber, ¿verdad? Yo estaba deseoso de saber lo que Jonathan iba a decir, porque la vez pasada pasó conmigo, así que voy a pedir que se quede conmigo. Puedes quedar conmigo aquí, ¿verdad? Muy bien, adelante. Hemos estado hablando, comenzamos un tema el sábado pasado que tiene que ver con la predestinación, ¿recuerdan? Y tratamos de recordar algunas cosas que explicamos. Dijimos, ¿verdad?, que Dios tiene un atributo que se llama presciencia. ¿Recuerdan? ¿Qué es la presciencia de Dios? La presencia de Dios es que Dios puede de antemano conocer, saber lo que va a pasar en el futuro. Y dimos unos ejemplos de cómo esa presciencia de Dios se manifestó en algunos casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Ciro, ¿recuerdan ustedes? Vimos allí Isaías 44, Isaías 45, donde Dios le dice a Ciro: tú eres mi ungido y yo te puse, ¿qué? Yo te puse nombre. Así que Dios, 150 años antes de que Ciro naciera, Dios ya lo había escogido y Dios le había puesto nombre. Y Ciro ni siquiera era un hijo de Dios, no pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre que había nacido en un país pagano, pero Dios ya lo había elegido. Vimos también el caso, ¿verdad?, del profeta Jeremías, donde Dios le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que nacieras, yo te, ¿qué?, yo te elegí y además te nombré profeta para las naciones. Así que cuando nosotros vemos a Dios y a sus atributos, siempre pensamos: Dios no tiene, ¿qué?, Dios no tiene límites. Dios no conoce límites, porque Dios todo, ¿qué?, todo lo sabe. Dios todo lo puede. Inclusive hay una declaración, ¿verdad?, Jesús hace allí en Mateo capítulo 19. Vamos al libro de Mateo capítulo 19 y vamos a leer el versículo 26, que dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es, ¿qué?, es imposible, mas para Dios todo es posible.
este concepto de que para Dios todo es posible, que Dios todo lo puede, es un concepto real de Dios. Es un concepto porque es un concepto que está basado en un atributo que Dios tiene. Dios lo puede todo, Dios está en todos lugares, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo puede predecir todo. Pero ahora llegamos a un punto donde decimos, si para Dios todo es posible, entonces para Dios ¿hay límites o no hay límites? Y si hay límites, ¿quién pone esos límites a Dios? Vamos a ver un pasaje. ¿Es verdad que para Dios todo es posible? ¿O hay algunas cosas que la Biblia dice que para Dios es imposible? Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. En este capítulo, vamos a leer el versículo 18. Pablo está hablando de que hay dos cosas. Hay dos cosas en las que Dios mismo se ha puesto un límite. Y vean lo que dice el versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, ¿qué dice? Y aquí encontramos ya una imposibilidad para Dios. ¿Cuál es la imposibilidad? ¿Qué es imposible para Dios? Que es imposible que Dios, ¿qué? Que Dios miente. ¿Es verdad eso? ¿Es posible para Dios mentir o es imposible para Dios mentir? Ahora, Pablo dice que para Dios es imposible que Él miente. Y Él pone dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios miente? Muy bien, la primera, ¿verdad? Ahí estamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios, ¿qué? Hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por quién, por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. ¿Qué les parece eso? O sea, ¿por quién puede Dios jurar que sea mayor que él? No hay nadie. Entonces, Pablo dice, Dios hizo un compromiso, que Pablo le llama una ¿qué? Una promesa. ¿Qué es una promesa? Algo a lo que una persona se compromete, ¿no es así? Cuando te hace una promesa es un compromiso. Entonces Pablo dice, la primera razón por la cual hay algo que es imposible para Dios y por lo cual Dios no puede mentir, es que Dios hace ¿qué? Una promesa, hizo un compromiso. Pero ese compromiso requería un juramento. ¿Y por qué juró Dios? ¿Por qué juró? ¿Por nosotros? Dice, por sí mismo. ¿Qué significa eso? Que si Dios hace un juramento por sí mismo, Dios no lo puede cambiar ni quebrantar. ¿Por qué? Porque está jurando sobre su mismo carácter. Dios está jurando sobre su misma persona. Entonces, la pregunta es, ¿quién le pone los límites a Dios? Correcto. Dios mismo se pone los límites. Ahora, si Dios quisiera, Él podría mentir, ¿sí o no? Si Dios quisiera, lo podría hacer, porque no es una imposibilidad. Pero Dios se pone un límite. ¿Por causa de qué? Por causa de su persona. ¿Por causa de qué? De su carácter. Y esto es algo importante cuando nosotros tratamos de entender el tema de la predestinación. En realidad, ¿Dios no tiene límites o Dios se pone los límites? Ahora, hay otra razón por la cual Dios se pone límites. La primera, Pablo dice que hay dos cosas. La primera cosa es que Dios se compromete, Dios hace una promesa. La segunda razón está en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de ¿qué? De su consejo o de su propósito, interpuso juramento. ¿Qué es lo que hace que Dios no pueda mentir? Que Dios ha
puesto algo que no puede cambiar, y lo que Dios no puede cambiar es su propósito o su consejo. Ahora, ¿qué es el propósito de Dios? Eso es lo que quiero que estudiemos ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Pero antes de entender el propósito, tenemos que comprender, ¿verdad?, qué significa el propósito de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a regresar al libro de Romanos. Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28. ¿Y saben qué? Esta es la introducción al tema de la predestinación, este versículo. Este versículo introduce el tema de la predestinación. Dice, y sabemos que a los que aman a quién, a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, a su propósito son llamados. Yo les pregunto, ¿este versículo es para todos o solo para los que aman a Dios? ¿Será que a todas las personas, indiscriminadamente, distintamente, las cosas les ayudan a bien o solo a los que aman a Dios? Este, el versículo es específico. El versículo dice que solamente a los que aman a Dios, a ellos son que todas las cosas que le ocurren, que le pasan a una persona, les ayuda bien. En otras palabras, ¿qué fue lo que le pasó últimamente a usted? ¿Tuvo un problema? ¿Tuvo una situación difícil? ¿Está pasando por una complicación en su vida? Usted tiene que pensar, si yo amo a quién, si yo amo a Dios, ¿eso es para mi mal o es para mi bien? Eso es para mi bien. ¿Por qué es para mi bien? Porque Dios no hace nada sin tener ¿qué? Un propósito. ¿De acuerdo? Así que a veces pareciera que las cosas que nos están ocurriendo en nuestra vida no son las cosas que quisiéramos, ¿verdad? No son las cosas que anhelamos. Pero si amamos a Dios, entonces eso que nos está ocurriendo debemos de entenderlo por el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? ¿Eso es para qué? Eso es para bien mío. ¿Debemos de sentirnos contentos? ¿Debemos de sentirnos tristes? ¿Alguien está pasando por algún problema ahora? ¿Una situación crítica? No tiene que decirlo. Pero este versículo nos enseña, si usted ama a Dios y está pasando por eso, y tal vez le daban ganas de quejarse o de reclamarle a Dios, tiene que pensar por el otro lado. ¿Cuál es? Si yo amo a Dios, todo lo que a mí me ocurre es ¿para qué? Es para mi bien. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que a los cristianos les ocurran cosas difíciles, dolorosas, lamentables? Porque Dios tiene que un propósito. Ahora, este término que aquí encontramos, ¿verdad? Dice, lo que conforme a su propósito son llamados. La palabra propósito en griego significa, piense cuál es la palabra propósito. Es prótesis. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Prótesis. Sí. Lo que de acuerdo a su prótesis son llamados. ¿Qué es una prótesis? Algo que sustituye a una parte bien reforzada. Fíjense que una prótesis es como un parche, ¿verdad? ¿Es así o no es así? En griego, ¿verdad? Las palabras vienen de dos términos: pro y títeme. Pro y títeme. Títeme es poner, ¿verdad? Poner, ¿verdad? O poner algo en lugar de, ¿sí? O antes de. Por eso, ustedes se dan cuenta que una prótesis, ¿qué hace una prótesis? Por ejemplo, empezar en un diente. Le vamos a poner una prótesis.
¿Qué hace una prótesis? Sustituye algo que ya qué, que ya estaba, pero que se echó a qué, que se echó a perder. Pero eso que se va a poner, ¿sí? Tiene que cumplir qué, un propósito, una función, para que las cosas puedan funcionar como correctamente. A mí me llama la atención, ¿verdad? Que en el griego el propósito de Dios se expresa con esta palabra, ¿sí? Una prótesis. Ahora, ¿qué significa esto? Que el propósito de Dios, ¿en qué está basado? ¿En algo que Dios ya tenía previsto desde antes? ¿O en algo que Dios tiene previsto después? Y lo voy a poner así. Cuando Dios creó al hombre, Dios tenía un propósito, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de Dios? Cuando el hombre peca, ¿qué pasa con el propósito de Dios? Se echa a perder, se frustra. Ahora, ¿tiene Dios también un propósito para él después de que el hombre ha pecado? ¿Saben qué? Este es un tema muy interesante. Y es algo que nosotros vamos a aprender bíblicamente. ¿Dios tenía un propósito para mí o Dios no tenía un propósito para mí? Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre? Vamos ahí mismo a ver, ¿verdad? En el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Esto es antes o después de la caída? ¿Antes o después de la caída? Ahora, Pablo está hablando aquí de la prótesis. La prótesis, ¿sí? Yo quiero que piensen en esto. ¿Qué es una prótesis? Algo que sustituye algo que existía originalmente, pero que sé que se echó a perder, ¿sí? Ahora, Pablo dice que el propósito de Dios es que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? No éramos, aspiramos a ser, o el hombre ya era y se echó a perder, entonces hay que volverlo a regresar, hay que hacer un plan para que vuelva a cumplir la misma función que tenía el hombre originalmente. Correcto. El hombre había sido creado para ser conforme a la imagen de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo leo esto, a mí me llama la atención lo siguiente. Nosotros no fuimos creados para andar haciendo cosas malas, ¿o sí? No. Es más, no debería de gustarnos. No debería de gustarnos. Nosotros no fuimos creados para andar diciendo malas palabras, ¿o sí? No. Dice que es interesante. No fuimos creados para eso. Nosotros no fuimos creados para ser deshonestos, ¿sí? Tampoco. Nosotros no fuimos creados para odiar a alguien. Nosotros no fuimos creados para tener malos pensamientos. Tampoco fuimos creados para tener malos deseos. ¿Para qué fuimos creados? Sí, el propósito original de Dios cuando creó al hombre es que fuésemos semejantes a quién. A Dios. Por eso, ¿verdad? Génesis 1.26 nos dice que Dios creó, dijo, hagamos al hombre ¿qué? A nuestra imagen. Y 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, ¿conforme a qué? A su semejanza. Quiere decir, nosotros ya éramos imagen de quién. De Dios. Dios nos hizo con un ¿qué? Una función original. Pero esa función original, ¿qué pasó? Se echó a perder. Entonces Dios ha tenido que crear ¿qué? ¿Una qué? Una prótesis. ¿Ahora lo entendemos mejor? Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Una prótesis. ¿Qué consiste la prótesis? Regresarnos a la función, al propósito original que Dios tenía para con nosotros.
Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 28. Estamos en Romanos 8, 28. Dice, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. La prótesis, vamos a decir, el plan de Dios para regresarnos a la imagen de Jesús, ¿es para algunos pocos o es para todos? ¿El propósito de Dios es para todos? ¿O es para algunos, para los elegidos nada más? ¿O para los escogidos, para los predestinados para salvarse? Fíjense que cuando partimos de este punto, nosotros vamos a dar cuenta de algo. El plan de salvación es para todos, la prótesis es para todos o solo para algunos. Algunos tienen que dar chimuelo para siempre porque no había prótesis para ellos. ¿Qué decimos? No, el plan de salvación es, fíjense, Dios, y me llama la atención porque quiere decir que, así como un médico, cuando una persona dice, mire, se me cayó el diente, ¿verdad? Bueno, a algunos cuando se les cae el diente se les cae todo desde la raíz, ¿sí o no? Se les arranca. A otros nada más que se les quiebra. A mí se me quebró hace un tiempo un diente. Andaba yo ahí de valiente, ¿verdad? Mordiendo nueces. Y cuando me di cuenta yo mordía algo que parecía que era más duro que una nuez. ¿Qué creen que era? Se había quebrado un diente. ¿Sí? Ahora, cuando uno va al doctor, ¿qué hace el doctor? ¿Le toma qué? Le toma una radiografía y luego le saca ¿qué? ¿Un qué? Un modelo, un molde, para que la prótesis ¿qué? Encaje exactamente y quede como si fuera ¿qué? El original. Ahora, ¿qué significa? Que a todos le hacen el mismo modecito, a todos le hacen la misma prótesis. Ahora, esto significa que el propósito de Dios para cada uno es el mismo o es diferente para cada persona. Bien, es el mismo en cuanto a que Dios quiere que todos se salven, pero es distinto que Dios prepara un propósito. Dios tiene un qué, vamos a decir, un plan específico para cada persona. Y este plan, Dios lo conoce ¿desde cuándo? Desde antes que nosotros naciéramos. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez? Si usted ya aceptó la prótesis que Dios quiere ponerle. Sí. Porque le voy a decir algo. Hay personas que le hacen unas prótesis. ¿Y qué hacen? Cuando se las ponen, ¿qué siente uno? Uno siente incómodo, ¿no es así? Siempre siento uno incómodo, siento uno raro. Yo le decía al doctor, es que ese diente que me puso me choca con el otro. Y así lo sentía, como que me lo dejó más grande. Y le decía, no, está parejo. Pero, ¿qué estaba pasando? Que no era el mío, no estaba acostumbrado. Ahora si me preguntan, yo digo que es el mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo acepté. Mi cuerpo, ya lo acepté yo. Ahora, así pasa a menudo con Dios, ¿no es cierto? Dios tiene un propósito para cada persona, un plan específico para cada persona. Y la pregunta es, ¿usted ya lo aceptó? Yo he visto personas que agarran las prótesis y las botan, ¿ya? Las tiran. ¿Ustedes han visto personas que las tiran? ¿Por qué? Porque no les gusta, porque no se sienten cómodos. ¿Sí? Ahora, Dios tiene un propósito para cada persona. Y uno se pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cuál es mi prótesis? ¿Lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? ¿Se ha preguntado si usted está cumpliendo con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Ahora, conforme a ese propósito, ¿qué es lo que hace Dios? Vamos a leer otra vez el versículo 28. Dice, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Y aquí viene otro aspecto de la predestinación. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes son llamados? Hay un término hebreo que es kaleo, que significa llamar.
Ahora, cuando Dios llama, ¿qué es lo que Dios toma? Vamos a ver un pasaje que encontramos en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Vamos a buscar en el capítulo 22, al versículo 14. ¿Entendemos qué significa ser llamado por Dios? Dice este pasaje. Porque, ¿qué dice? Muchos son los llamados, pero pocos, ¿qué? Los escogidos. ¿Y saben qué? Estas dos palabras forman parte del tema que Pablo presenta sobre la predestinación. La predestinación tiene que ver con ¿qué? Con un llamado, y tiene que ver con una elección. Y una de las cosas que me llama la atención, que vamos a ver después en este tema, es que Pablo dice que lo que Israel buscaba, ¿sí?, no lo pudo alcanzar, dice, pero la elección sí lo pudo alcanzar. Los elegidos sí lo pudieron alcanzar. Cuando pensamos nosotros en elegidos, decimos, oh, esos son los predestinados. ¿Sí? Mucha gente cree eso. O sea, si tú estás aquí, es porque tú eres un elegido de Dios. Y yo lo he escuchado de algunos predicadores. Si estás aquí, ¿sabes por qué? Eres un elegido de Dios. ¿Sí? Y eso es verdad. Primero, yo pregunto ahora, bíblicamente, ¿qué viene primero? ¿La elección o el llamado? ¿Qué viene primero? Bueno, ahí está el versículo. ¿Qué viene primero? ¿La elección o el llamado? No, lee el versículo. ¿Qué viene primero, la elección o el llamado? ¿Quiénes son primero, los llamados o los elegidos? Aquí dice, muchos son ¿qué? Los llamados. Por lo tanto, ¿qué viene primero? El llamado, no la elección. Porque si la elección viniera primero, diría al revés. Porque muchos son ¿qué? Los elegidos, y poquitos ¿qué? Los llamados. Pero no, la Biblia no dice así, es al revés. ¿Muchos son qué? Muchos son los llamados, pero poquitos ¿qué? Los elegidos. Entonces, primero es el llamado, y después viene ¿qué? La elección. Por eso cuando usted piensa, ¿eres tú un elegido de Dios? Yo soy un elegido de Dios, usted es un elegido de Dios. ¿Por qué está aquí? Porque es un elegido de Dios. Ahora, quiere decir que usted entre los muchos o entre los pocos. ¿Entre quién está? ¿Entre los muchos o entre los pocos? Estamos entre ambos. Estuvimos entre los muchos. ¿Cuando fuimos qué? Llamados. Porque el llamamiento ¿para quién es? Para todos. O sea, el llamado de Dios es para todos. Dios no puede hacer una elección. Dios no puede elegir a nadie sin que primero haga ¿qué? Haga un llamado. Pero alguien pregunta, ¿pero cómo es posible si la Biblia dice que estas personas ni siquiera habían nacido? Y ya Dios los había ¿qué? Los había elegido. Bueno, precisamente eso es lo que vamos viendo en el estudio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que comprender es que lo que aquí dice, muchos son ¿qué? Los llamados, y pocos los elegidos. Ahora les pregunto, ¿esa elección es una elección arbitraria de Dios? ¿Esa elección es una decisión que Dios toma por nosotros? ¿Es una decisión que Dios toma por los hombres? Número 10.
Ahí está, ahí viene. Bueno, otra vez volvimos, ¿verdad? Decimos que sí, el llamado es una decisión de Dios. El hecho de ser elegidos es una decisión de Dios o una decisión nuestra. Ahora, noten ustedes, Dios decide hacer ¿qué? El llamado. El llamado es una decisión ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios no decide. Ahí no le pregunta a Dios a nadie. Ahí Dios no le pregunta, porque Dios, ¿verdad? El llamado lo hace ¿para quién? Para todos. Pero la elección de Dios no es para todos. Es solamente para unos pocos. La pregunta es, ¿en qué se basa la elección de Dios? Bueno, vamos a leer aquí Mateo 22. ¿En qué se basa? Fíjense que el versículo 11 al versículo 13 explica. Esta es una parábola. Jesús dijo estas palabras en relación a la parábola de la fiesta de bodas. Dice aquí, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar qué? Vestido de bodas. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y qué, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son qué, llamados, pero pocos los elegidos. ¿Quién fue el que decidió la elección? ¿Dios o el hombre? En la parábola de la parábola que estamos leyendo, de los invitados a la fiesta de bodas, ¿quién toma la decisión para la elección de quedarse o de echarlo para afuera? ¿Saben qué? No es el rey. ¿Sí? ¿Quién es el que decide quedarse o irse para afuera a las tinieblas? Muy bien. Quiero que lean esta parábola, porque vamos a continuar con esta parábola, ¿verdad? Y vamos a explicar esa palabra predestinar que aparece, ¿verdad?, en el versículo 27, ¿verdad? Habiendo sido predestinados. ¿Qué significa la palabra predestinar? Bueno, solamente les informo que esta palabra viene de dos palabras griegas: pro-orixo. Pro-orixo. La palabra orixo es donde viene la palabra horizonte. ¿Saben qué es el horizonte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, predestinar tiene que ver con horizonte, ¿sí? Tiene que ver con panorama, tiene que ver con visión. Pero ¿quién hace la decisión para la elección? ¿Dios o nosotros? Muy bien, esa es la pregunta que vamos a contestar próximamente. Lo que ahora entendemos es, Dios ha creado ¿qué? Un plan, una prótesis, ¿para quién? Para cada persona. Y de acuerdo a esa prótesis viene el llamado y después viene la elección. Que Dios nos ayude para ser de los elegidos, no solamente los llamados. Que Dios nos ayude para poder encajar y aceptar y funcionar con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga.